El invicto peso ligero, Rey el Maestro Ojeda, se prepara para otro gran compromiso el próximo sábado aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en donde va a estar enfrentando a Andrés Pajita Navarro en la estelar de un evento de la empresa Universal Promotions y DirecTV. Definitivamente yo trabajo para eso, para llevar una buena clase a mi evento y que mi estudiante fracase. Bueno, ¿qué le puedo decir? Estoy súper ansioso que sea el sábado, hemos trabajado duro y lo único que le voy a decir a Ojeda es que deje los patines y la bicicleta en la casa y se para a pelear. Nosotros venimos aquí a dar un show y lo vamos a hacer. Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos. En mis últimas peleas yo traje una serie de combates que la gente no estaba acostumbrada a ver a Rey Ojeda, que era peleante, etc. Pues no ha sido bastante efectivo, se ha utilizado mientras se tenga que utilizar. Pero todo el que se acuerda de Rey Ojeda, de aficionado, sabe que es un guerrero, sabe que es un fajón y va a hacer frente. Y no tengo miedo en parar ni que escape el golpe con nadie. Para Ojeda, que viene de una gran demostración hace unos meses en Connecticut, es una oportunidad bien importante. Se trata de que irá por el título FECAR Box del Consejo Mundial de Boxeo, una oportunidad que lo podría estar clasificando dentro del ranking del Consejo Mundial. Y si el campeón que está en esos momentos quiere pelear con Rey Maestro Ojeda, en el equipo de trabajo cuadrada pelea, pues podemos pelear por el título mundial. Para el vocero Web TV y Minuto 60, fue Carlos Rivera Justi y Carlos Narváez.